la que decía que yo te amaba, la que sentía, la que cantaba nuestra canción, la que bailamos muy apretada. La que contaba nuestros secretos, como esa noche que amé tu cuerpo. Esta canción, la que llorara a veces que hacía. Yo no voy a mirar con malos ojos cualquier tipo de método que nos permita lograr lo que queremos, mi amor. Acá, lo único que cuenta es esa fortuna. Es lo único que cuenta. ¿Y por qué no? Señor inspector, ¿a dónde quiere llegar usted? Bueno, hay algunas cosas que no entiendo, que no cierran. Me gustaría que me las explicaran. En primer lugar, el supuesto suicidio de ese muchacho. ¿Cómo supuesto? Déjeme hablar. Leí en el informe que nunca se encontró el frasco de veneno que se tomó. Y bueno, ¿lo habrá tomado en otro lado o lo habrá tirado? Sí, bueno, es una posibilidad, pero no debemos ser tan pueriles. No me imagino un suicida escondiendo el frasquito de veneno para no dejar pruebas. ¿Qué sentido tendría? Pero eso no es todo. Cuando secuestraron al señor Iván, fui a hablar con el jefe de la banda, un tal Varela. Era el único que no estaba en el hospital, que podía hablar. Me pareció que podía ser interesante escucharlo, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en tan poco tiempo hubo dos desgracias muy grandes en esta casa. Mire, yo no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso mismo me pregunté yo. Y ahí está la clave. ¿Sabe lo que me dijo ese tal Varela? Que la había contratado la señora Verónica. Lo que no me dijo es por qué, para qué. Ah, no. No, esto es mucho más de lo que puedo soportar. Lo que está haciendo usted es una grave acusación. No, 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 no es una acusación. Son conjeturas. De hecho, se sabe que es muy difícil probar una cosa así. Entonces déjeme tranquila. Ay, ay, mi vientre, mi hijo. Verónica, sentate, querida. Sí. Bueno, yo solo quería saber si... No me interesa, no me interesa lo que quiere saber. No venga a martirizar a una madre. Ay, mi bebé, mi hijo Mauricio. Pero ¿cómo pueden pensar así de una madre y ofenderla en su casa de ese modo? Me siento tan humillada, sentirse sospechada de algo tan repugnante. Verónica, no te preocupes. El inspector ya lo dijo. No tiene ninguna prueba. ¿Por qué esa basura habrá dicho eso? Bueno, este delincuente debe estar muy bien asesorado. Está buscando algún atenuante para sacarla más barata. ¿Y por qué precisamente ella? ¿De dónde la conoce? Somos una familia muy conocida, papá. Además, a Vero le gusta mucho posar las tapas de las revistas, de la farándula, del cholulaje, todo eso. Igual es raro, hermano. Hija, hace varios días que estás con esa carota.
Yo no quiero meterme en tus cosas, pero no puedo verte así, tan triste. Es por... Ni lo nombres, papá. Hija, yo me doy cuenta que es muy doloroso sentirse traicionado, pero también sé que es muy doloroso el rencor. Yo no tengo rencor, papá. Tengo memoria. ¿Y entonces por qué no dejas de hacerte la orgullosa y lo llamas de una buena vez? Ay, papá, déjame tranquila. Es que no estás tranquila. Estás angustiada y triste. La vida no se resuelve a los tortazos. Esas son cosas de telenovela. No, papá. Ya yo escuché a ese señor más que suficiente. Y no quiero verlo. No quiero saber nada de él. Ni siquiera oírlo nombrar. Pero, mi amor, si hasta en los ojitos se te nota que seguís enamorada de él. Basta, papá. No hablemos más de ese traidor. Y tú tienes que ayudarme, papá. Tienes que ayudarme a sacármelo de la cabeza. De la cabeza y del corazón. Ayúdame, por favor. Te pido que no dudes de mí. Eso me quebraría definitivamente. No, claro que no. Claro que no. Simplemente me pregunto por qué a ese tipo se le habrá ocurrido eso. Igual quédate tranquila, cuñada. Yo no desconfío de ti. Quédate tranquila que tu bebé lo necesita. ¿Sí? Que tú existes donde quieras, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor. Tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. No te entiendo. Todavía no podemos festejar nada. ¿Pero cómo no voy a festejar, papá, que voy a tener una sobrinita, una linda mujercita? Nosotros tenemos que seguir manejando esto con mucha lógica. Verónica también está embarazada y es capaz de tener ese chico a los 3 meses con tal de cobrar esa fortuna. Ya lo sé, papá. Pero esa bruja todavía tiene mucho que perder. Sí. Es probable, pero no estés tan confiada, ¿eh? Porque si todavía estamos en carrera, es porque nos acompaña la suerte. ¿Cómo estamos? Claro, estamos, porque yo te estoy ayudando en este asunto que es tan complejo. Sin ningún interés, claro, salvo el interés de tu felicidad, princesita. No me digas princesita. De niñita, siempre te dije princesita. Para mí seguís siendo mi princesita. ¿Qué más quiere un padre que la felicidad de su hijita? Nena,
yo creo que deberíamos llamar a un médico. Ay, papá, solo es un poco de fiebre. Tanto lío por unas líneas. Pero a lo mejor estás incubando algo, mi amor. A la fiebre hay que tenerle mucho respeto. Bueno, papá, me tomo una aspirina y se me pasa. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer, papá. Hoy tengo que entrenar a Milagros. El domingo corre una carrera muy importante. No. Usted no va a ninguna parte. Usted se me queda en la cama como Dios manda, que embromar. Y ahora mismo voy a avisar a Lara que no vas a trabajar, ¿eh? ¿O acaso por ese trabajo no te puedes enfermar nunca? Ay, eso fue un enfriamiento, papá. No es nada. Sos igual que tu madre, ¿eh? Ella sí que era dura. No había forma de que se quedara en la cama. Tenía hormigas en el... ¿Dónde, abuelo? Vos terminá ese desayuno. Y vos, nena, quédate en la cama. Haceme ese favor. Aunque sea por un día, nada más. Bueno, está bien, papá. Pero con la condición de que me hagas mimitos. Tía, ¿vos crees que con los mimitos del abuelo te vas a curar la ibanitis aguda que te agarraste? Vos metete en lo tuyo. Soldado, ¿qué huye? ¡Sirve por acá! Así que, espera una nena. Así es. Voy a tener una sobrinita. Qué bueno, qué bueno. Supongo que debes tener algunas cartas escondidas debajo de la manga. ¿Cuál vas a usar? Tengo dos cartas. Ah. Una que conozco y una que no conozco. Ahí tenías a Juan Cruz, pensaba que iba a ganar y ya viste cómo le salió el juego. Ahora tengo yo que hacer mi juego, Martín. Me tengo que ganar esa herencia. Claro que no entiendo qué bicho te picó. ¿Qué te pasa? Estás completamente loco. ¿De verdad qué te pasa? ¿Se te pudrió el cerebro? Además, ¿qué? No se me pudrió el cerebro para nada. Y no me picó ningún bicho. Nene no es ningún bicho. Ah. Claro, yo siempre supe que estabas enamorado de ella, ¿no? Así fue. Así fue, me enamoré y por eso quiero que Nene sea la madre de mis hijos. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Que la dejes en paz. Sí. Por primera vez te digo que la dejes en paz. Yo considero que ella no se debe... No sé, digo, casar o enredar con un cretino como tú. ¿Qué derecho tienes tú de arruinarle la vida? Es que tú no entiendes. Yo no le quiero arruinar la vida. Yo la quiero hacer mía. Quiero hacerla mi esposa. Singing in the rain. Me hace feliz, me hace feliz. ¿Me entiendes? No cantes más. No tengo por qué soportar que tenga que ver un tipo acá abajo, que yo tenga que escucharlo, todo lo que... ¿Por qué estás sospechando de mi hijo? ¿Y cómo lo voy a sospechar? Viene un tipo acá abajo, es que es un policía, ¿cómo Reinaldo, lo voy a soportar? Reinaldo, ¿cómo podés sospechar de la madre de tu hijo? Eso ¿cómo? Tampoco me cierra, Verónica, no está tan Mira, claro Reinaldo, eso. Yo te voy a decir una sola cosa. Si seguís sospechando de mí, va a ser mejor que nos divorciemos, ¿eh? Con todo el dolor de mi alma, va a ser mejor que me vaya de casa. ¿Qué son esos gritos? Mirá, papá, parece que... Que Verónica y yo nos vamos a separar, parece. Mi pasión no aguanto más. Reinaldo me humilla, sus ironías me lastiman. ¿Es cierto lo que dice Verónica? Pero vos te volviste loco. Vas a deshacer tu matrimonio justamente ahora que vas a tener un hijo. Mirá, papá, son cosas nuestras. Estás muy confundido, querido. Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío. Así que te olvidás del divorcio. ¿Está claro? ¿Me escuchaste? ¿Está claro, sí o no? Sí, papá, está claro. Ah. Mi amor. Mi amor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas de esa manera tan cruel? Vine a pedirte perdón, Griselda. ¿Te mandó tu papá? ¿Te escribió en un papel lo que tenías que decir? No me reconozco hablando de esta manera. Me debo estar volviendo loca. Cada palabra nuestra es como una cuchillada. No me mandó mi papá. No me gustó que hayas tratado a mi hijo y que el único motivo sea cobrar una herencia. Me dolió en el alma.
Para mí, mi hijo es lo más importante que tengo en la vida. Te amo, Juan Cruz. A pesar de tus desprecios, tus humillaciones, te juro que te amo. Te amo con toda mi alma. Yo no te desprecio. ¿Cómo se llama cuando me trataste como un adornito? Griselda, yo vine a acá porque sentí la necesidad de reconciliarnos. No para que tú vinieras a echarme basura y más basura. Cada lágrima que cae sobre nuestra hija, yo sé que la está lastimando. Yo lo sé. ¡Qué sorpresa! Don Goyo, ¿cómo está, nene? Que me dijeron en el Ara que está enferma. No, está bien. Pasa a ver. Pasa, pasa. ¿Cómo anda, don Goyo? Muy bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo? Y estoy preparando ajíes rellenos. Los hago muy ricos, ¿eh? ¡Qué rico los ajíes rellenos! Mi mamá es una especialista. ¡Ah, yo soy un especialista! ¿Ah, sí? ¿En qué? En comerlos. ¡Ah, pero qué vivo! Entonces yo cocino y vos comés. Sí, pero ¿usted sería capaz de convidarme con alguno de ellos? Y bueno, tendrías que hacer méritos. Veamos, a ver, por favor. Nene, no estés mal. Por favor, te veo así enferma. Por ahí estás enferma por culpa mía, pero yo me siento mal. Siento mucha vergüenza por lo que pasó y necesito contarte la verdad. Quiero que vos me escuches. Yo... Por favor, nene, no estés así. Me da no sé qué verte. Yo tengo que contarte lo que pasó. Ah, quiero ya, que vete, habla de una vez. Griselda, yo creo que... Si Juan Cruz se casó con usted, es porque la quiere. No, Conce. Se casó porque lo obligó el padre. ¿Sabe qué, no? Mira, yo conozco a Juan Cruz desde que nació. Y él siempre, en el fondo, siempre hizo lo que quiso. Parece que no. Que va, que viene, que duda. Pero yo le aseguro que si él no quiere, nadie lo casa con nadie. Pero él pensó que mi bebé iba a ser un varoncito. Ya bien. ¿Y entonces por qué no esperó al resultado para casarse? ¿Eh? No. No. Juan Cruz se casó con usted por usted misma. No por la criatura. Es cierto que están todos locos con ese testamento horrendo, pero... No. Buena. Conce, ¿nos podría dejar solos, por favor? ¿Cómo no? Me llevo el cafecito. Marta. ¿Qué tal te parece, Marta? Necesito contarte la verdad de lo que pasó. No puedo seguir ocultándolo. Te escucho. Cuando yo fui a la mansión donde vive el mentiroso de Iván Mantelloni, ese estafador, cretino, infeliz... ¿De qué te gustaba, Betty? No, déjame terminar, por favor, nene. Mira, yo fui a hablar con Iván porque me pareció que había que poner fin a la relación de ustedes, porque últimamente vos estabas siendo muy infeliz, nene. Eso no me lo podés negar. Pero mirá la cantidad de cosas que te pasaron, pero quisieron secuestrarte, hasta te quisieron matar. ¡Ay, andate, Betty! Por favor, nene. Ese no es un mundo para vos. Tu mundo está acá, con nosotros, que somos tus amigos, con los caballos. Desaparecete de mi vista, Betty. Julito, por favor, Julito, decile que yo... ¡Ay, te vas, Betty! ¡Te vas, Betty! Yo sé que el que pierde con todo esto soy yo. Pero me siento mejor si no te miento, ¿sabes? No quiero ser un tarambana. Tú no eres un tarambana. Vos sos mi amigo.
mi mejor amigo. Está bien, está bien. Está claro que voy a dejar a alguien embarazada, pero por favor no te metas en el tema. Yo sé muy bien quién va a ser la madre de mi hijo. De nuestro hijo. Está bien, de nuestro hijo, como sea. Sí, ya sé, esa cuidadora de caballos. Exactamente, exactamente, tú lo sabes muy bien. Además, fuiste tú quien la eligió. Recuerdo como dijiste, hasta no me importaría que fuera nene. Entonces ahora te la aguantas. Y no quiero que vuelvas a mencionar el tema hasta que nazca el bebé. Ah, y muchísimo menos que se te ocurra hacer un disparate. No te entiendo, Iván. Vos mismo me pediste que te ayudara a olvidarte de esa mujer. Me juraste que entre ustedes dos se había terminado absolutamente todo. Que para vos ya no existía. Pero existe, Romina. ¿Pero cómo existe? Existe, es así. Y te voy a agradecer que si quieres seguir estando a mi lado, Romina, entiendas esto de una buena vez por todas. ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando Betty se confesó, yo lo primero que pensé enseguida fue, qué bueno, ahora vas a ser toda para mí. Pero después pensé que no me gustan las cosas de ese modo, ¿sabes? No se puede basar el amor en una mentira. Sos una gran persona, Julito. No soy una gran persona. En realidad creo que no soy grande en nada. Simplemente pensé que si vos me decías que sí y nos casábamos y teníamos hijos y bueno, el día de mañana construíamos una casa sobre un palillo de escarbadientes, cuando descubras la mentira, ese palillo se va a quebrar. Sí. Sí. Eso hubiera sido arruinar toda una vida. Es increíble cómo una mentira puede hacer tanto daño. Es que no lo puedo creer de Betty. Bueno, Betty, no importa, Betty, ya sabemos cómo es ella. Cuando no sé qué planeta esté en no sé qué posición, Betty se va a sentir mejor. Tenés que pensar en vos. No sé, Julito. Ahora, con lo que vos hiciste por mí, no sé qué decirte, qué hacer, qué... Que lo amás a Iván. Eso. Si yo ya te dije que si vos crees que tu felicidad está al lado de ese hombre, yo estoy de acuerdo. Y me parece bien. Si realmente lo amás, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. Así de clarito, papá. Si yo no la acepto a Nene, lo pierdo a Iván para siempre. Entonces, aceptala. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Vos me estás pidiendo que yo acepte a esa ordinaria otra vez acá en esta casa y que vea cómo Iván se le van los ojos detrás de esa mujer? Es eso precisamente lo que te estoy pidiendo. No lo puedo creer. Yo no puedo creer que sea mi padre. ¡Te odio! A mí no me tenés que odiar. Me tenés que amar. Y si parezco tu padre, es porque soy tu padre. Y por eso te estoy pidiendo que actúes con un poquito de lógica. Porque no podemos perder tiempo. Y si Iván se encaprichó con esa chica... ¿Con esa chirusa? Bueno, con esa chirusa, vos tenés que recibirla con los brazos abiertos. Tenés que dejar que Iván se divierta con ella. Tenés que hacerte amiga de ella y así poder dominar la situación. Pero papá, si Iván se enamora realmente de esa mujer... ¡Ah, qué asco!
¿Me quieres decir qué situación voy a dominar yo? Si esos dos se enamoran realmente, yo estoy perdida. ¡Perdida un cuerno! ¡Ay! Vení para acá. Te lo voy a explicar de nuevo. Ay. Esa chirusa tiene que quedar embarazada de Iván. Y va a tener ese chico en esa clínica que vos sabés, atendida por ese tipo que vos conocés. Y allí, en ese momento, se van a producir, bueno, hechos irreparables. Y es allí, querida, que vas a poder dominar toda la situación. Vos, ahora y por ahora, tenés que dejar el amor para las novelitas rosas. Sí, mamá, que vas a ser abuela. Estoy embarazada. ¿Cómo de quién? ¿De quién va a ser? Pero mamá, te estoy llamando para avisarte. ¿No te pone contenta? No, mamá, te estoy llamando porque quiero que estés al lado mío ahora que voy a ser mamá, porque te extraño, quiero que vengas. Bueno, mamá, no importa, si querés no le digas a nadie que venís a verme. ¿Pero qué tiene de malo venir a verme, mamá? Venir a ver a tu hija. Sí, mamá, soy tu hija. Por más que te dé vergüenza, soy tu hija. Sí, a mí también me da vergüenza que seas mi madre y que le hagas caso a todo lo que dicen por ahí. ¡Basura! ¡Sos una basura! ¡Me quieren arruinar! ¡Son todas mentiras! ¡Sos una basura! Y sí, los chicos hoy no creen en príncipes con espadas. ¿No, nené? ¿Eh? Vení a comer, nené. ¿De qué hablaban? La comida. Probala, está rica. Sí. No sé qué hacer con Iván. Yo creo que me equivoqué, que fui muy dura con él. Es que yo creí que me había traicionado con Betty. ¿Con la plomaza? Sí, y no era verdad, era toda una mentira de ella. Ahora creo que es demasiado tarde. Mira, nene, podemos estar discutiendo horas si es tarde o no es tarde, pero la verdad, ¿por qué no lo hacemos más fácil? Vas y le pedís disculpas, pero antes comes todo, ¿eh? Todo el plato. Bueno. Así se habla, bueno. Bueno. ¿Qué dice, hijo? ¿Cómo está? ¿Qué pasó con Romina? ¿Por qué, papá? Volvió furiosa del banco. En la cena ni abrió la boca. Papá, por favor. Está bien. Lo vamos a dejar ahí. ¿Quieres un trago? No, gracias, papá. Ya me tomé uno. Ah, la bestia ahí es bruta.
¿Y qué pensás hacer? Con Nené, digo. Nené va a volver, papá. Yo quiero que vuelva. Con su sobrinito, ¿no? Sí, claro. Como antes. ¿Por qué? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, sí, Toscanito. ¿Qué estás pensando, papá? No, pensaba en... Ah. No sé en qué pensaba. Perdona que sea insistente, Iván. ¿Vos crees que Toscanito se me parece? ¿Vas a seguir insistiendo en eso, papá? ¿Me vas a venir a decir ahora que Toscanito es hermano mío? Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿No te parece un nombre hermoso? Contesta, contesta, anda, dinos qué te parece. Habla. Bueno, pobre, dale poquito de tiempo. Bueno, yo no sé si yo me merezco tanto honor. Sí, Conce es un nombre lindísimo para nuestra hija. Sí, bueno, pero habiendo tantos nombres lindos por ahí. Bueno, te confieso que en principio le íbamos a poner Marta como mamá. Eso sería justo, ¿ves? No, no, porque después me di cuenta que yo quiero que mi hija se llame Concepción, como tú, que también eres mi mamá. ¿O no? ¿Eh? Bueno, pero no vamos a obligarla. ¿Usted no quiere, no quiere? Pero ¿cómo no voy a querer? Ay, no me llores. ¿Cómo no voy a querer? Si no me llores. Ven, ven. Ay, me encanta verte feliz. Ay, por favor. Estás feliz. Nunca se lo confíe a nadie. Tienes que guardar este secreto contra viento y marea. ¿Pero cómo es posible, papá? Tampoco puedo asegurar que yo sea el padre. Pero cuando una fantasía te empieza a dar vueltas en la cabeza, no hay Dios que te la saque. Quizás sea mi hijo. Quizás no. Gervasio, ¿podés venir? Tengo que mostrarte unos papeles. A nadie. Serviste. Tenemos que hacer algo más que adaptarnos a la coyuntura. Después de todo, es lo que están haciendo los demás bancos. La proposición mía significa que podemos aumentar, con mucho, nuestra base patrimonial. Y, Gervasio, ¿en qué estás pensando? ¿Eh? No me escuchaste ni una sola palabra. No, perdóname. Bueno. Tengo la cabeza en cualquier parte. No me había dado cuenta. Iván me dijo que vio a Gladys. ¿Otra vez? Sí, bueno. Otra vez. Y me vas a escuchar decirlo mil veces, porque fuiste vos quien me dijo que Toscanito podía ser mi hijo. Pero Gervasio, eso fue una broma. Pero vos tenés idea. Los tipos que pasaron sobre esa mujer. Sobre esa ramera. No la llames así, ¿eh? ¿Y cómo querés que la llame? De profesión, ramera. Pero además ya te dije tantas veces que si vos fueras el padre, no tenés idea las demandas judiciales por paternidad que te hubieran hecho. Y bajando de las nubes... Cuando vino a ver a su hermana, estaba hermosa. Quiero verla, Mauricio. Por favor, Gervasio, no te puedo entender. Quiero verla.
necesito. Necesito oler su perfume. Acariciarla. La deseo con locura. Yo abro, Conce. Vine a pedirte perdón. ¿Perdón? Sí. Perdón. Perdón por no confiar en vos. Y perdón por haber callado mil veces algo que tengo apretado en el pecho. Que te amo, Iván. Take.